Estimados estudiantes, comparezco ante ustedes para arribar a un tema muy importante dentro del estudio de la historia del español. Este tema que ustedes, si siguen el texto del doctor Fausto Aguirre, bueno, lo están siguiendo, ¿no? Porque es el documento base. Entonces, ustedes en el apéndice 2 o adenda... Conforme lo escribe el doctor Fausto Aguirre, miembro de la Real Academia de la Lengua, nos habla de el latín en Hispania. Bueno, y esto es realmente interesante, porque aquí dentro de este tema se pueden abordar otros subtemas como la romanización de la península ibérica. El latín vulgar, características del latín vulgar, fuentes para el conocimiento del latín vulgar y la fragmentación del latín. Pero miren, esto es apasionante, ¿no? Porque vamos tomando aspectos de la historia, la geografía y la lingüística a la vez. Y por supuesto, no debemos dejar de lado el enfoque diacrónico y sincrónico, porque eso es fundamental, es básico. Bueno, recordemos, distinguidos colegas estudiantes, recordemos cómo se produjo la conquista española a nuestra América. 1492, Rodrigo de Triana a las cinco y media de la mañana dijo tres palabras mágicas. Tierra, tierra, tierra. Y la tripulación pues obviamente ya no pudieron liquidarlo a, a Cristóbal Colón. Entonces, ¿con qué vinieron los españoles? Acá a América, a Hispanoamérica. Bueno, vinieron con tres cosas fundamentales que ustedes saben, ¿no? La religión, la costumbre y el idioma. Así vinieron ellos acá, a nuestras tierras americanas. Y resulta que en la península ibérica, que era estratégica geográficamente, por los cuatro puntos cardinales, por los tres mares que la colindan a la península, llegaron pues este, habitantes hacia la península por fines comerciales, por fines políticos, por fines socioeconómicos, etc. Entonces, una de las potencias, estamos hablando del siglo ii. antes de cristo, no. una de las grandes potencias en ese tiempo allá en la europa era precisamente roma. y roma, obviamente, así como los españoles llegan a américa, roma también llega con sus costumbres. cierto, con sus leyes. ¿Cierto? Y con su idioma. De tal manera que el idioma el que lo hablaban ellos, el oficial, el latín. Entonces, el latín va a influenciar directamente en todos los pueblos conquistados de la península ibérica. Miren ustedes, son de tres a cuatro siglos de un proceso de conquista, de sometimiento, a integración del sistema político, especialmente lingüístico y social, a todos los pueblos de el imperio romano. O sea, una vez sometidos, bueno, dicen ustedes, dice la espada romana, ustedes me hablan este idioma. Entonces de tal manera que va a ingresar un nuevo idioma, precisamente acá a la península ibérica. Entonces, aquí va a vulgarizarse el idioma. Aquí vamos a hablar ya de un latín popular, de un latín espontáneo, de un latín familiar, de... De aquel latín que le utilizan en la calle, es decir, en los contextos poco relajados. ¿No es cierto? Y este latín va a ser un tanto distinto al latín clásico y al normativo. Y esto va a influenciar directamente para la posterior porque el idioma pues va desarrollándose. En este caso casi como el ser humano nace, se desarrolla, se reproduce y muere, a pesar de que el latín no ha muerto todavía, y ni morirá, creo. Bueno, entonces, mis estimados colegas estudiantes, esta clase de latín le habla el pueblo, la familia, es más espontáneo, dejando el otro tipo de latín, el clásico para los cenáculos intelectuales, para los cenáculos, cenáculos culturales y de otra índole. Entonces aquí en el latín vulgar se dan cuatro variedades fundamentales. Las variedades diatópicas, diastráticas, diacrónicas y diafásicas. ¿Qué significa esto? mis estimados amigos, cuando hablamos de variedades diatópicas, nos estamos refiriendo a todos esos factores dialectales, es decir, las hablas de diferentes pueblos de la península ibérica y de aquellos que vienen de exterior. ¿No es verdad? Entonces, cuando hablamos de variedades diatópicas, nos estamos refiriéndonos a, todas, a todos aquellos factores dialectales. Y cuando hablamos de variedades diastráticas, estamos hablando de todas aquellas circunstancias o factores socioculturales. Cuando hablamos de las variedades diacrónicas, Estamos hablando de los aspectos históricos y evolutivos de la lengua. Y cuando nos referimos a las variedades diafásicas, estamos hablando de distintos factores expresivos. Otro tema importante, subtema diríamos, porque hemos partido de latín en Hispania, que hay fuentes formidables de, para el conocimiento del latín vulgar. Entonces, cuando hacemos estudios diacrónicos, tenemos que remitirnos a obras de gramáticos latinos, a los glosarios latinos, a las inscripciones latinas, a los autores latinos antiguos, a las leyes a los diplomas, a las cartas, etcétera. Y con estos documentos nosotros podemos avalar, pues, la existencia de cómo era el latín vulgar en aquellos tiempos. ¿Y cuáles son las características del latín vulgar? Bueno, esto va a permitir ya para más adelante estructurarlo el idioma castellano o español. Aquel que nos ha llegado con pequeñas variantes hasta hoy, siglo XX y parte del XXI que estamos viviendo. Entonces, ¿Cuáles son estas características? Son el orden de palabras, los determinantes, las declinaciones, el género, la fonética, los comparativos, la deisis, la conjugación y el léxico. Y bueno... Y finalmente para terminar con este tema de latín en Hispania, digo mejor, tenemos la fragmentación del latín. ¿Y cuáles son esos factores? La antigüedad, la situación estratégica, influencia del substrato. Estimados estudiantes, de alguna manera hemos arribado a este tema importantísimo para el estudio de la lengua, como es el latín en Hispania. Les agradezco por su amable atención.